Cada 6 de julio se recuerda el Día del Maestro. Foro TV hizo un recorrido por varias instituciones educativas y constatamos que algunas no laboraron y otras no realizaron ninguna actividad de homenaje. Tal es el caso de la Escuelita 70.005, donde encontramos a un docente de arte ensayando con sus alumnitas para el homenaje que rendirán a la patria. Bueno, nos contratan a nosotros para trabajar y hacer coreografía. En esta ocasión por el Día del Maestro, estamos trabajando con 50.000. ¿Qué mensaje le podría dar a los maestros por su día? Bueno, felicitarlos y recalcar que hacen una labor primordial en la sociedad, ¿no? Son quienes forman los pilares y a los niños, ¿no? Es lo más importante, la enseñanza y lo que hacen formar a los alumnos. Usted también es docente de niños, ¿verdad? Sí, yo trabajo con pequeños, con jóvenes, adolescentes, en diferentes instituciones que nos contratan para hacer eventos, ¿no? ¿Por qué eligió esta carrera y no otra, en donde pagan mucho más? Básicamente yo estudio arte, ¿no? La formación de un artista es bastante peligrosa en la vida. A mí me gusta formar niños, enseñar, y qué más que inculcarle un poco de danza, un poco de teatro, un poco de música, y que el niño se desenvuelva, tanto en lo personal y en la psicomotricidad, ¿no? ¿Qué les quisiera decir a sus alumnas, tal vez? ¿Perdón? A sus alumnas, ¿qué les quisiera decir? Felicitarlos, porque todos los lugares que vienen a trabajar, las niñas se esfuerzan y brindan lo mejor de las cosas. Le van a sacar todo el talento, ¿no? Felicitarles y decirles que aprovechen al máximo. El Colegio Carlos Rubín Hamburgo sí agasajó a sus maestros. Ellos se mostraron contentos, pero en desacuerdo con el trato que reciben de parte del gobierno central. Que tenga valor, que muestre la cara y hable de frente si quiere tu amor. Conjuntamente la dirección, la subdirección y las alcaldesas escolares tenemos una actuación por el Día del Maestro en reconocimiento a esa noble labor que realizan cada uno de los docentes en nuestra institución educativa. ¿Qué es lo que tienen programado para ello? Bueno, hay un programa especial bien nutrido. Ya en horas de la mañana hemos tenido una reunión de reflexión como corresponde en función a nuestra labor docente que venimos desempeñando y los retos que nosotros debemos de tener para poder cumplir con nuestra sociedad y en particular con nuestros estudiantes de nuestra institución educativa y posibilitar siempre la mejora de los aprendizajes que concluya que sean ciudadanos de bien con derechos y con deberes que cumplir. Un mensaje para los maestros en su día. Bueno, en este día tan especial en los maestros, sabemos que están pasando momentos difíciles a nivel nacional. Es una de las profesiones más nobles. Ellos son los que están construyendo las sociedades. Y en relación de esa tarea encomendada por el Estado, es que podamos asumir con responsabilidad. Pero también a su vez exigiendo los derechos que debe corresponder a un maestro, que pueda tener una adecuada remuneración, que pueda tener un trato social, lo que los gobiernos últimos de turno, el caso del gobierno aprista, les ha llegado hasta a despreciar, sentían fobia por el magisterio, hasta llamarles comechados. Yo creo que no, los maestros en otras sociedades son los mejores remunerados, son los que tienen un trato especial por parte de los estados. En todo caso, nosotros queremos en este día hacer ese llamado a las autoridades que están gobernando, que como maestro merecen el trato digno, un trato
que pueda permitirles tener un desarrollo personal, un desarrollo social dentro de nuestra sociedad. Que esa labor de maestro pueda asumir también la conducción hacia mejores tiempos de nuestra sociedad, que lo están reclamando justamente. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos, y en este día también señalarles de que debamos seguir hacia adelante en beneficio de nuestras estudiantes. Bueno, primeramente saludamos con júbilo y optimismo de clase a todo el magisterio de la región Puno, del país, por qué no decir del mundo, ¿no? Porque hoy día 6 de julio, Día del Maestro, es un día de recordación histórico, toda vez de que en centenares de años se ha inmolado a través de las diferentes luchas maestros que han sido perseguidos, encarcelados, maestros que han desplegado en busca de las justas reivindicaciones. Como hoy es un día especial para nosotros de reflexión, porque estamos a vísperas de una huelga nacional indefinida que el día 12 se desenvuelve en contra de este gobierno dictatorial, ¿no? Neoliberal, de ultraderecha, y una ministra de Educación que es enemiga del Magisterio Nacional. Por eso que el día 12 se entra una huelga nacional indefinida a nivel nacional, ¿no? De todas las regiones, y hoy día nosotros estamos a través de una ceremonia también recordando y reflexionando lo que es el maestro. Maestros que hasta hoy inclusive están encarcelados, ¿no? Entonces nosotros vemos de que el maestro siempre ha sido maltratado por todos los regímenes de turno, por este estado burgués, y eso no lo vamos a permitir. Hoy más que nunca, los maestros nuevos, por ejemplo, los contratados, están con una ley de casa que ni siquiera corresponde a la ley de la reforma 30.541. Son como un obrero invitado al sector, y son cuestiones de mucha indignación hoy en día. Pero hoy día es una forma de reflexión. Como maestros, nosotros vamos a tener que desenvolver junto a nuestro pueblo, junto a nuestros estudiantes. El mensaje que podría dar a los docentes en este día es que sigamos trabajando, sigamos poniendo su fuerza, sigamos poniendo empeño para sacar a nuestros estudiantes adelante. Es nuestra misión, Dios nos ha puesto aquí para eso, por lo tanto debemos seguir adelante pese a las circunstancias, pese al maltrato, pese a todo. Creo que nuestra labor docente es la que debe sacar adelante la juventud. ¿Usted por qué ha elegido esta profesión y no otra, donde pagan más? Bueno, no es la situación económica, es la situación de a nuestros estudiantes de repente compartir, porque compartimos enseñanza. Nosotros enseñamos, de repente ellos también nos enseñan muchas cosas, y no sé, la situación económica creo que, si bien es cierto, nos hace mucha falta, porque nosotros invertimos en nuestros estudiantes también, no solamente es que el gobierno nos paga y nosotros ahí quedamos, no. Verdaderamente nosotros también invertimos, ¿por qué? Porque el trabajo que realizamos en casa para traer nuestro material acá sale de nosotros. Una de las estudiantes de esta institución envió un efusivo saludo a sus maestros. Ellos nos educan para ser mejores en la vida. ¿Qué quisieras decirles a tus maestros? Yo quisiera decirles a mis maestros que son los mejores que me han enseñado, los mejores en educarme, los mejores porque hoy en día yo ya estoy a puertas de salir de este colegio. Tal vez voy a extrañarlos mucho porque ellos me han educado, no solo en la educación de cómo enseñarnos de todos los cursos, sino también en cómo formarnos como estudiantes, como ciudadanos. ¿Cuál es tu docente favorito de la institución? Mi docente favorito es el profesor de matemática, de Silver Paquita, también de CTA, que es el profesor Cristinco Pacorita. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, yo más me dedicaría un poco de matemática, porque tienen una forma de poder explicar métodos de matemática, y también a mí porque me encanta. De CTA porque es física, ¿no es cierto? Quisiera aprender más, y ellos tienen su forma de enseñar, su metodología de enseñar.
En la institución educativa inicial 252, la directora y docentes fueron objeto de un pequeño agasajo. A través de Foro TV hicieron llegar sus saludos a los maestros de todo el país. ¿Cuál es tu profesora favorita? La de piano. ¿Por qué? ¿La quieres mucho? Sí. ¿Qué te enseña tu profesora? Me enseña a trabajar. ¿Qué mensaje les darías por este día? Por el día de los docentes, de los maestros. ¿Qué les quisieras decir? Feliz día de la profesora. La nota triste en este día la protagonizaron los docentes cesantes y jubilados, quienes como casi todo el año protestaron frente al edificio del gobierno regional, reclamando que les paguen lo que se les deben. Este día del maestro, los maestros cesantes y jubilados de la región Puno nos hemos constituido aquí en el local del gobierno regional para solicitarle y exigirle el cumplimiento a sus compromisos, ¿no?, asumidos en la campaña política de darle la mejor atención a los maestros y fundamentalmente a los maestros cesantes y jubilados de la región Puno. Las autoridades nacionales han conculcado nuestros derechos y beneficios con normas de menor jerarquía, las mismas que están atentando contra la vida, la salud de los maestros cesantes y jubilados y por ende de su familia. Por ello, exigimos y reclamamos que la autoridad nacional, en la persona del presidente de la República y el Ministerio de Educación, y en su representación del pueblo de la región Puno, al señor gobernador regional, para que exija al gobierno central se cumpla con el pago de los beneficios de los maestros que superamos los 65 años y que actualmente sufrimos las consecuencias de nuestras míseras pensiones. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen pidiendo este pliego? Nosotros estamos más de 3 años exigiendo. Hemos remitido informes en varias ocasiones al Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda prever el presupuesto de la deuda social, la misma que no es atendida hasta el momento. Ustedes han decidido hacer esta marcha justamente el día de que se festeja a los maestros. Efectivamente, hemos programado esta marcha en este día tan importante para la sociedad nacional y regional. Solamente las autoridades que entienden y comprenden que la labor del maestro es una labor imperecedera que debe ser recordado por todas las autoridades, porque todos ellos han pasado por las aulas donde se ha encontrado un maestro digno que ha dado todo su vida, su juventud y todo su nivel profesional para formarlos a ellos, y hoy ellos se olvidan de nosotros. Por eso hemos venido a recordarle a nuestras autoridades que hay que dignificar al maestro en su día, hoy día 6 de julio del año 2017. ¡Que viva la lucha de los cesantes! ¡Viva! ¡Que viva la lucha de los cesantes! ¡Viva! ¡Abajo las autoridades indolentes! ¡Abajo! ¡Alma, compañeros!